Okay, guys, let's start our day. Hello, good morning. Empezamos este nuevo día, como siempre, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por esta nueva oportunidad de vida. Y empezamos el día todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos también con la oración que nuestro Padre Celestial nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. El día de hoy ofreceremos nuestra oración por las siguientes intenciones: para que Dios ilumine a los científicos y los gobernantes de las naciones, para seguir combatiendo la pandemia que sufre la humanidad, por el incremento de vocaciones religiosas, y también pidamos con mucho fervor por el bienestar de nuestras familias. El tema del día de hoy es el siguiente: solo tú eres el responsable de tu vida. Hazte cargo. En lo espiritual, cada quien responde ante Dios por sus actos. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nadie puede luchar por la salvación de otro, ni tampoco puede interferir en la salvación de los demás. Los éxitos o los fracasos, la paz o el malestar, no aparecen en nuestra vida por casualidad. Son el resultado de muchas pequeñas acciones y decisiones que hemos ido tomando día tras día. Asume la responsabilidad por tus acciones. Nadie más que tú tiene culpa de sus consecuencias. Un día deberás aceptar que eres responsable de lo que te pasa y será momento de reflexionar en lo que tú provocaste sin culpar a los demás. Tú lo hiciste. Hazte cargo de tu vida. Reconoce tus errores. Aprende. Cambia. Y entonces los resultados que obtengas serán diferentes. Muy bien, queridos estudiantes, así es. Cada quien somos responsables de nuestros actos, de nuestra manera de proceder. Somos responsables si nosotros elegimos el camino del bien o el camino del mal. Al fin, como acababa yo de mencionar en la frase anterior, al fin Dios es quien luego Él nos va a poder indicar si nosotros estamos actuando de la mejor manera o estamos actuando con una mala forma hacia los demás. Entonces, el día de hoy la reflexión cae sobre nosotros. Decíamos también que nadie se va a hacer cargo de tus errores, sino que tú solamente eres el responsable de tus actos. Nadie más va a estar al lado cuando tú cometas algún error o esa persona va a asumir tu error. Entonces, el día de hoy, queridos estudiantes, los invito a que cada uno de ustedes se hagan responsables de sus actos. Y aquí también cabe mencionar el ámbito educativo.
¿Por qué cabe mencionar eso? Porque ustedes están inmersos en siempre cumplir, en siempre ser responsables con sus actividades, con sus tareas. Entonces, todo eso está viendo, está observando nuestro Padre Celestial, que ustedes se están esforzando día a día, están cumpliendo con sus tareas día a día. Y más aún ahora que ya estamos por culminar este año escolar, Él también está observando su esfuerzo y su responsabilidad. Entonces, Él es quien siempre nos está guiando y nos está diciendo, cumple con tus tareas, cumple con tus obligaciones, para que siempre tengas éxito en la vida. Entonces, estudiantes, les dejo esta reflexión para que cada uno medite. Y también pidámosles a nuestra Madre María diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También digamos, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, entonces, luego de ya haber elevado nuestra oración, vamos a empezar ya tomando lista. I take the attendance and you say present or here. Please, the students that don't turn on your camera, please turn on right now. Thank you. Well, guys, pay attention when you listen your name. Acosta. Acosta. Augusto. Presente. Alejandro. Presente. Benítez. Presente. Bonilla. Presente. Briones. Presente. Bulgarín. Presente. Cabrera. Presente. Castro. Presente. Flores. Presente. Galán. Galán. Is absent. Gamboa. Present. Jaime. Present. Jiménez. Lecaro. Present. Mendieta. Present. Moreira. Moreira. Ortiz.
Barrales. Presente. Peña Herrera. Prieto. Presente. Quijije. Presente. Presente. Rodríguez Ashley. Rodríguez Ashley. Presente. Rodríguez André. Romero. Presente. Ruperti. Presente. Sánchez. Santos. Presente. Silva. Presente. Solórzano. Presente. Vela. Presente, B. Presente, B. Ok, Vela. Sí, ya le escuché, gracias. Estaba revisando el chat. Vera Dayana. Presente. Vera Darío. Zavala. Presente. Gaibor. Presente. Tenemasa. Presente. Ok. Ingresaron el estudiante Acosta, ¿está aquí? Ok. También por interno creo que no tienen audio. Jiménez. ¿Alguien más? Déjenme un momentito revisar el chat. Galán tampoco tiene audio. Está Galán acá. Okay. Well, students, today let's continue with the feedback, with the questions or activities. For today, we are going to resolve this question, question number three. Yes, no, number four. This is four. I remember that I said you copy this activity for this link, and today we are going to resolve this activity, okay? I share with you the online page, and let's continue with this question. I share with you. Okay, this is the online page. You look at here, how do you feel? Look at that picture and use the expressions in the box. Then complete the sentences with should or shouldn't. Okay, estamos otra vez recordando el should y el shouldn't, indicando que el should lo utilizamos para dar un consejo, okay, in affirmative or negative. You look at so well these students or these children, the first girls touch your head, okay? Touch your head. In this part, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 words. Tenemos, no, solamente 6. 6 words. I read the words allergies, could, fever, headache, sore throat,
Recuerden que era headache, ¿ok? Sore throat, throat, la T y la H se pronuncia como Z, throat. Recuerden que era dolor de garganta. And stomachache. Ok, vamos a observar la picture number one y vamos a completar con ustedes. La number one, she's got a, what is the correct word that you put here? Allergies, could, fever, headache, sore throat, or stomachache? Headache. Okay. Luego aquí en la parte que sigue vamos a darle el consejo si será en afirmativo o negativo. Afirmativo. Okay, affirmative. She should drink water and rest. Yes. In affirmative, she should drink water and rest. Okay, thank you. In the second picture, the boy touched your throat. Okay, se está tocando la garganta. Entonces, sore throat. He's got a sore throat. Okay, ¿y cómo quedará el consejo? ¿Será con should or con he should? Shouldn't. Okay, lea por favor, Parrales, toda la oración como queda, please. He shouldn't talk too much. Yes, he shouldn't talk too much. Mm-hmm. Okay, number three. What happened with this girl? ¿Qué tendrá esa niña? Fever. Yes, she's got a fever. She should or shouldn't go to school? Shouldn't go to school. Yes. Number four, you look at this boy. He told stomachache. He's got a stomachache. And you recommend you use he or should or shouldn't. Shouldn't. Lea toda la oración, por favor, Dani Gamboa, ¿cómo queda? He's got stomachache. He shouldn't eat too many. Yes, eat. El verbo es eat so many sweets. Thank you, very good. Number five, tenemos dos opciones, allergies and could. In number five, what happened with this girl? Allergies, yes, she's got allergies. And you recommend she should or shouldn't go outside? Shouldn't, yes, in negative. She shouldn't go outside. And the last one, this boy, ya es la última que me queda. He's got a cut. Tiene una cortada. He's got a cut. You recommend if he should or shouldn't take better care of himself? Should, yes, in affirmative, should. Entonces, chicos, de esa manera queda la question number four. Aquí ya hemos completado. Ustedes también en su cuaderno o en sus hojas ya deben de tener ya completo esa, la pregunta number four. Ok, un minuto, que si los que no han copiado, puedan observar en este momento. Mi se cambió. Sí, ahí, gracias. En este momento lo que ahí yo estoy proyectando. Okay, students, vamos a continuar con la the next question. This question number five. In this part, let's continue with the should and shouldn't, but you make sentences with this word. ¿Cuál pregunta es esa? Esta es la number five, ¿sí? Esta es la número cinco. Vamos con esta question. Que dice lo siguiente, make sentences,
main sentences using should or shouldn't. Okay, tenemos palabras aquí, vamos a realizar oraciones. Voy yo a hacer las dos primeras y ustedes en base a eso ya se van guiando. Pero hay que leer bien para poder saber si utilizo should or shouldn't. Number one, tengo la palabra people watch less TV. Entonces yo empiezo, people, ok. Entonces si, ¿será que yo utilizo should or shouldn't? Entonces en este caso yo voy a utilizar should porque dicen que las personas deberían ver menos televisión, poca televisión. Less TV. Okay, people should watch less TV. In la number two, you look at here, boys and girls go to different schools. Tengo esas tres palabras y voy a realizar la oración. Aquí solamente tengo que aumentar should or shouldn't. Entonces yo empiezo y pongo boys and girls shouldn't go to different schools. ¿Por qué utilicé shouldn't? Porque dice los niños y las niñas no deberían ir a escuelas diferentes. ¿Ok? Porque si no en esta parte, recuerden que si yo pongo should, estoy de acuerdo con que vayan a escuelas diferentes, ¿no? Porque todos debemos de estar integrados, debemos de compartir. También hacemos... Unos años atrás ya el ministerio y también la parte de algunos colegios se dieron cuenta que estaba mal. Solamente había escuelas para girls, para niñas o para varones. Entonces ahora ya son mixtas, ¿no? Donde comparten boys and girls. Entonces... Este consejo damos que no deberían ir a diferentes escuelas. Ok, en la number three voy a leer. El que desee participar lo hace o si no, yo ya voy a elegir. I choose some students to participate to complete these sentences. Number three, men and women get the same pay for the same job. Okay, esa es la number three. La number four, people be free to smoke in public places. The next, we stop testing medicine on animals. And the last one, we destroy nuclear weapons. Okay, van a tener 2 minutos, 2 minutes to complete the rest of the sentences. Ok, de una vez voy a seleccionar para que ya sepa qué oración va a hacer el estudiante. La number three, ok, number three la va a hacer Benítez. La number four la va a hacer Suani Prieto. La number five la va a hacer Michelle Solórzano. Y la number six la va a hacer Giselle Flores. Entonces, en ese orden van a participar. Si ya están listos, me dicen, y ya tengo la oración, y la dicen.
Okay, students. Please, Benítez. You tell me the sentence. Mm-hmm. Men and women should get the same pay for the same job. Yes, excellent. You use should. Muy bien. Repito otra vez porque no la voy a escribir para que sus compañeros escuchen y copien cómo quedó. Repeat, please. Men and women should get the same pay for the same job. Yes, excellent. Okay. Number four. La número cuatro. Please, Swanny, are you ready? All shouldn't agree to a small less. Okay, yes, you use shouldn't. Yes, people shouldn't be free to smoke in public places. Public places. This is the correct word to write this sentence with shouldn't. The next, please, number five. ¿Quién tenía que ser la número cinco? Okay, Michelle. We shouldn't stop testing medicine on animals. Shouldn't or should? Should. Okay, yes, we should. Thank you. We should stop. Okay, testing medicine on animals. Thank you, very good. And the last one. Giselle, ¿cómo quedará la última? Ok, repeat, que no le escucho bien. Otra vez repita. We. Ok. Should. Nuclear weapons. Ok, very good. We should destroy nuclear weapons. Yes, okay. Entonces, de esa manera queda la question number five. Number five. Okay, un minuto por si acaso no hayan copiado por aquí algo de las respuestas. Un minuto más y continuamos con la number six. Okay, students, this is question number six. Esta es la pregunta número seis que dice lo siguiente. Write the words in the correct order to make sentences. Aquí ya pasamos al future, al futuro, cuando vimos el going to, recordando que la estructura del future tense, when you use going to, the structure is the following. You write first the subject. Recuerden que primero escribimos el sujeto, el subject, que puede ser un nombre o puede ser un pronombre. Luego sigue el verb. En este caso es el verb to be, como is, are o am. Luego seguido del going to. Luego sigue un verbo, un verb,
y luego el complement, ¿ok? Entonces tenemos subject plus más is, am o are plus going to plus any verb, cualquier verbo de acción, the action verb, y luego el complement. Yo voy a hacer las dos primeras y ahí vamos a recordar, ¿no? Vamos a recordar cómo eran las oraciones in future tense. Ok, la número uno, como les decía, la estructura. Tengo acá estas palabras como Sandra, going to, her mother, his, y help. Entonces, primero escribo el subject, in this case is Sandra. Luego escribo el is, en este caso me dan is, porque es tercera persona. Is going to, luego el verbo. Entonces busco el verbo, es el verbo help. Y el complemento, her mother. Sandra is going to help her mother. En la número dos tengo una question, ¿ok? Una question, observo todas las palabras. Tengo have, what, going to, are, for dinner, am you. Entonces voy yo a realizar la pregunta. What are you going to have for dinner? Y escribo el signo de pregunta, el question mark. What are you going to have for dinner? Recordando que para hacer preguntas primero va el are, el is o el am, según el caso. En este caso nos han dado what are. What are you going to have for dinner? Ok, vamos a continuar con la number 3, 4, 5 and 6. Ok, and 6. Y voy a mencionar los estudiantes que van a realizar estas oraciones. En el caso que se acabe el tiempo, porque estamos con 3 minutos, nos volvemos a conectar. Ok, la number 3 la va a hacer, please, Parrales. La número 3, Parrales. La number 4 la va a hacer Víctor Silva. La number 5 la va a hacer Matthew Kijije. Y la number 6 la va a hacer, déjame ver quién está por acá. La va a hacer Cris Santos, ¿ok? La número 6, Cris Santos. Al regresar ya voy a ver los estudiantes que siguen con la cámara apagada. No los voy a aceptar y les pongo falta. Ok, you have 2 minutes. Tienen 2 minutos para realizar. ¿Cuál es el orden? Which is the order for these sentences? Or questions, porque también hay una pregunta acá en la número 5. El que le tocó es una question. No, volvemos a conectar. Yes, ajá, eso mencioné que se vuelven a conectar. Okay, la number 3 ya la tiene lista, please. I mentioned a student, Allison. Esperemos un ratito. Okay. Okay, entonces al regresar ahí
vamos a tener ya la sentence 3, 4, 5, and 6. Okay, students, let's return in a few seconds.